Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es sábado 22 de julio, hermanos, y el título de hoy es Mantén la calma y... Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Saturday, July 22nd. Today's title is Keep Calm and it's like on point at this very moment. But we're going to glorify God. Amen. We're going to read in 1 Peter chapter 3, verse 9. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hermanos. Ayer leímos del 1 al 7 en este mismo capítulo. Y para la gloria y honra del Señor, voy a leer del 8 al 22. Praise God. Este devocional, hermanos, es como que viene en el mero momento, en el mismo momento que se necesita. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ya dije esto, discúlpeme, pero vamos a estar leyendo Primera de Pedro capítulo 3. Voy a leer del versículo 8 al 22 y nos vamos a enfocar en el 9. Se titula Una Buena Conciencia. So, I don't know if I already said this, and please forgive me. I'm going to be reading in 1 Peter chapter 3 from verse 8 through 22. And we're going to focus on verse 9. It's titled Suffering for Doing Good. In Spanish it says A Good Conscience. En inglés se titula este párrafo Sufriendo por Hacer el Bien. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y vamos a continuar del 10 en adelante. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios,
por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Dios. We'll read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, finally, all of you be like-minded by sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Verse 9 says, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. And verse 10 and on says, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, to those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers in submission to him. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver qué dice el devocional. God is good, brothers and sisters. Let's see what today's devotional says. It says, she gossiped about me. Ella murmuró de mí. I have every right to spread rumors about her. Tengo todo el derecho de difundir rumores sobre ella. He cheated on me, so I should be able to get back at him. Él me engañó. Debería yo tener el poder vengarme de él. Debería de vengarme de él. What did that guy call me? ¿Qué me llamó ese chavo? Well, he's just a big beep, 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 beep. Bueno, él es un gran beep, 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 beep. These are just kind of like comments that one does when somebody's done something about us or to us, amen, or said something about us or done something to us. Esos son solo como comentarios que uno hace cuando alguien ha hablado de uno o le ha hecho algo a uno. Gloria a Dios. Pero vamos a continuar. We're going to continue. It says, just because people do awful things to you doesn't mean you can do awful things in return. Solo porque hay personas que te hacen cosas horribles no significa que tú puedas hacerles cosas horribles en retorno. Keep calm and respond with gentleness. Mantén la calma y responde con amabilidad. But in your response, be shrewdly aware of the creative way that Jesus would like to work through you. Pero en tu respuesta, sé astutamente consciente de la manera creativa en la cual Jesús le gustaría trabajar a través de ti.
Instead of repaying with retribution, try reimbursing someone's nasty deposit with a blessing. En lugar de pagarle con retribución, trata de reembolsar a la persona el depósito desagradable de alguna persona con una bendición. Surprise them in your dignity and graciousness. Sorpréndelos en tu dignidad y en tu gracia. Don't let their stupidity destroy your dignity. No dejes que su estupidez destruya tu dignidad. Instead, as you recognize their idiocy, have pity and lift their distorted soul to the Lord. En lugar de eso, conforme reconozca su idiotez, compadécete y levanta su alma distorsionada al Señor. Take the posture of Jesus' blessing from the cross and leave any retribution to the Lord's good judgment. Toma la posición de la bendición de Jesús desde la cruz y deja cualquier retribución al juicio del buen Señor. Gloria a Dios, hermanos. Cuando alguien nos hace un mal, no es de un hijo de Dios vengarse, hermanos. Tenemos que mantener la calma. Amén. Y como dice aquí, básicamente tratarlos, ¿verdad? O de responder de acuerdo a cómo el Señor lo haría. No de acuerdo a nuestro propio entendimiento, hermanos, porque obviamente vamos a explotar, vamos a querer vengarnos, vamos a querer decirles hasta de lo que se van a morir, hermanos, cuando alguien nos hace un daño. Así que tenemos que mantener la calma y obrar de una manera conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que le agradaría a Dios hacer, como dice aquí el autor, a través de nosotros con esa persona, para que el nombre del Señor sea glorificado en esa situación. Como dice aquí, básicamente sorprenda a la persona que le ha hecho mal, sorpréndala con su bondad, con su paciencia, con su amor. Tenga misericordia de la persona como Cristo tiene misericordia de usted también. Igual yo, así como el Señor Jesucristo tiene misericordia de mí, yo necesito también tener esa misma misericordia para con el prójimo, con aquella persona que tal vez me ha hecho un daño, aquella persona que me ha dado tal vez una puñalada. Yo no sé, hermanos, que el Señor bendiga a todo ser aquel que ha hecho un mal hacia mí y hacia usted. Amén. Gloria a Dios. So basically, brothers and sisters, we need to keep calm when we are found in a situation where somebody has betrayed us, somebody has probably stabbed us in our back, has said things about us, judged us, whatever the situation might be. We need to keep calm. And as the author has said here, we need to surprise these people with our response. Before we do anything rash, we need to really think about how Jesus would respond and what would please Jesus that our actions should be towards these people. Our words, our actions, whatever it is, it should be something according to the will of God, according to the way Jesus would handle the situation. So, brothers and sisters, I believe that we need to be calm in every situation. Amen. And that may the Lord bless all those who have done me wrong, who have done you wrong. Amen. May the Lord have mercy on them. And may we also have mercy on them and show that kindness and that love and that patience that Jesus shows us each and every day, because none of us are perfect, brothers and sisters. Vamos a orar. We're going to pray. Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, this is a radical challenge to respond to evil in this world with the power of your goodness. Este es un reto radical de responder a la maldad en este mundo con el poder de tu bondad. Help me to live in the audacity of your authority today. Amen. Ayúdame a vivir en la audacia de tu autoridad hoy. Amen. El consejo del autor, the advice that the author gives, is when you feel anger and retribution welling up within you today, take a breath and pray for the person who has upset you. Cuando te sientas enojado
y la retribución está brotando dentro de ti hoy. Respira profundo y ora por la persona que te ha hecho enojar. Amén, hermanos. Le doy la gloria y la honra al Señor por esta palabra. I give the glory and the honor to the Lord for this word. I believe that the Lord is speaking to me today. I don't know if he's speaking to you, but if you've been angered or you have angered somebody, because it could be either way, brothers and sisters, may you be able to forgive that person and respond in a way with love, with kindness, with patience, with love, brothers and sisters, the way Jesus would respond. Amen. And if you have angered somebody, may you acknowledge the error of your ways, and may you have the courage to apologize to whoever you might have angered. Amen. And ask for forgiveness, it takes truly somebody courageous to acknowledge that they're in the wrong. Amen. But it's not impossible, especially not if you're in Christ. If you have angered somebody today, recognize it, ask for forgiveness, and may peace be with you today. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Si usted en este día fue ofendido, fue dañado, fue insultado, se le hicieron enojar, hermanos, espero que usted pueda perdonar a la persona. Así como Cristo, ¿verdad?, nos perdona a nosotros constantemente. Que usted pueda, ¿verdad?, tener paz en su alma y que su respuesta hacia esta persona sea una llena de amor, de paciencia, de bondad, de amabilidad, hermanos. Y si usted ofendió a alguien, que usted pueda tener el valor, ¿verdad?, no solo de reconocer, pero también de pedirle perdón a la persona a la cual usted tal vez ofendió, a la que hizo enojar, hermano o hermana, ¿verdad? Que usted pueda reconocer eso, ¿verdad?, y pedir perdón, hermanos. Es de valientes el poder reconocer el error, ¿verdad?, que nosotros cometemos y pedir perdón, hermanos, para que pueda haber una paz dentro de cada uno de nosotros, tanto del que afectó como el que fue afectado. Amén. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Have a good night, each and every one of you. God bless you. Dios les bendiga. I love you guys in Jesus' name. Les amo en el amor de Cristo. Amén y amén.